think we're going to have a guest right now. So, my friend from TV Gocha. Pablo Cordero. Pablo Cordero. We're going to do this in Spanglish, so. Both español y en inglés. Español y en inglés, ok, amigo. Pues empezamos, aquí estamos con AFPL Internacional. Pablo Cordero, ¿cómo estás, bro? La verdad, muy contento, me la he pasado genial. Qué bueno. Este segundo día no quiero que acabe, la verdad hemos estado presenciando muy buenos enfrentamientos. La gente del refereo, lo que es los jueces, han estado haciendo una labor maratónica con el sol, todo lo que da. Ya sé, ¿verdad? Caracteriza aquí Cancún, amigo. ¿Cómo ves tú? De maravilla, man. Aquí estamos todos dando su granito de arena, ¿verdad? Así es. Así llenamos toda la playa de Cancún con pura arena. Sí. No, además la gente, fíjate que la convivencia, hace un año entrevistando a la gente de Panamá, a las chicas de Monterrey, y todos están muy contentos, todos tienen una muy buena impresión al respecto de la convivencia, ¿no? Incluso la gente que ha extraviado algunos objetos personales los ha recuperado, porque la misma pandilla que se reúne para jugar pues está haciéndolo diferente, ¿no? La gente noble, así es. La gente con buen espíritu de juego, de competencia y convivencia sobre todo. Aquí empezamos con los Jesters y los Fan Destiny. Estamos jugando Red Zone. Red Zone, muy bien. Acaban de eliminarle uno a los Jesters. A ver, no alcancé a ver dónde fue. Tienen central, tienen la torre. Tienen 50. 50. Hay demasiada comunicación, que eso es algo muy importante en esto. Oh, ¿alguien dio el punto? Los Jesters dieron punto. Los Jesters dieron, eso quiere dar, eso es una penalidad de un punto. De un punto. Fíjate que sí, okay. Es bien interesante que la gente en México empiece a probar este formato de Red Zone, porque yo lo veo como si fuese un parciales, ¿no? Con exactamente parciales, que te da tiempo de reincorporarte a cierto tiempo y prepararte para la siguiente estrategia, a lo mejor depurar tu movimiento, tu jugada. Ajá. Y hacerlo de mejor forma. Y la verdad es que les está sirviendo a muchos jugadores para que empiecen en sus canchas locales a improvisar, no sé, el Red Zone. ¿Te ha gustado este formato? Sí, la verdad que me encanta. Totalmente diferente, ¿verdad? Así es, amigo. No, sí, la verdad a mí me ha gustado mucho. Yo soy proactivo, es allá en San Diego. Ok, vamos con el juego. Vamos a ver cómo salen los rakes. Seguimos del lado derecho, tenemos a Fem Destiny. Del lado izquierdo tenemos a los New Jersey Jesters. Perdieron su Snake, P1, y acaban de sacar el back derecho de ellos. Se los deja con tres jugadores. Es demasiada comunicación tienen. O quedan con dos jugadores. Los Jesters sacaron el punto. No alcanzó a agarrar. Fue Red Zone y consiguieron el punto los Destiny. Destiny, sí. Así que sí, fue bueno. Fue bueno el buzzer. Eso da dos puntos. Red Zone. En 5-4. Se pone a los Jesters 2-1. Y eso es a lo que me refiero, mira, la velocidad con la que tienen que reabastecerse de aire, estar concentrados. Exactamente. No perder la noción del tiempo es importante, ¿no? Sí, es algo rápido, no es que sales. Allá tienen, si te das cuenta, en las cajas tienen su pintura, tienen marcadoras. Si bien un jugador viene a cargar aire nomás y se regresa o se espera aquí, pero también tienen un staff que les puede ayudar a estar viniendo a cargar aire y regresar. Muchas veces a lo mejor no lo usan o no tienen suficiente gente, pero los mismos jugadores están viniendo a cargar aire, que eso es el trabajo en equipo. Así no nomás es. En el campo, sino también fuera del campo. Venga, vamos a ver. Vienen los dos breaks. Muy buenos por los dos equipos. Como te digo, la comunicación sigue muy fuerte. Nos está empujando los Destiny fuerte para... Oh, Catsicore tenemos en el back derecho, en el dorito derecho, 50. Tenemos Todd. Oh, se fue Todd, va a ir a banquerear a todos. Pero no entiendo por qué siguen haciendo eso. Si tienen que tocar el buzzer es el que les va a dar los puntos. Pero hey, es una estrategia que ellos tienen para jalar marca y despejar el lugar del buzzer. No point le dieron. There was no point. Es muy difícil ver eso, fíjate. Sí, es un poco. De hecho, por eso es que se pide que sean contundentes a la hora de tocar el botón, ¿verdad? Sí, exactamente. Para precisamente evitar ese tipo de jugadas polémicas. Pero fíjate, yo he jugado esto, entonces la adrenalina a veces no te deja bien pensar bien. Entonces tú quieres llegar y te pegan y sigues corriendo. Si sientes que te pegan, tienes que salir.
Sí, hay cámaras, hay todo. Es parte de la acción del paintball. Y más en Red Zone, que es algo que no se para. Siguen, mira, vienen a cargar aire. Sí, Destiny lleva un punto. Gestures llevan cuatro. Cuatro puntos. Tenemos todavía 3 minutos, 13 segundos en el tiempo. Excelente. O acá en el tiempo fuera. Tiempo fuera. Los Jesters. Eso también ayuda mucho, fíjate. ¿Se les da 2 minutos? De sí, cuando es tiempo fuera se les da 2 minutos. Y eso ayuda a calmar las cosas. Es algo estratégico, siempre sí. Lo he mencionado. Para que se acomoden, se relajen, carguen pintura, agarren aire. Exacto, para pero que hay discusión. Se rehidraten, sí. Porque también el juego, la cadencia del juego, pues hace que se empiecen exactamente a sudorizar de más. Así es el juego. Así el es. Paintball, así es. Están muy emocionados. ¿Y cómo te la has pasado aquí en Cancún? Dime, háblame de ti. Amigo, me la he pasado de 10. Además, bueno, el campo de Sport Arena, que fue quien junto con una AFP le trajo este evento, siempre nos han tratado muy bien. Qué y bueno. La verdad que nos la hemos pasado genial. Hemos estado en alguna playita, fuimos a Playa del Carmen también allá a comer un buen lugar, no recuerdo el nombre, pero unos mariscos muy ricos. Qué rico. Así es. Y la verdad es que es un paraíso, es un excelente lugar para hacer un torneo de paintball y más en esta fecha, porque al parecer es la fecha que no es tan calurosa, ¿no? Entonces, imagínate cómo imagínate estará. La calurosa como estuviéramos ahorita, aquí estoy sudando. Sí, estamos sudando con muchas ganas. Veo que también ahí John Arquilla se involucra totalmente. Claro que sí, mira, fíjate, es un presidente del evento y es el presidente de la liga, perdón, y es una persona que siempre lo he visto trabajando, tomando fotos. Incluso en Estados Unidos, él es el que toma las fotos. Así tiene es. Fotógrafos, pero él es el que toma las fotos. Y así es como él empezó aprendiendo todo eso de los torneos, tomando fotos. Exactamente, recuerdo cuando tuvimos en la entrevista vía Skype en el programa de TV Gotcha y nos platicaba precisamente eso, ¿te acuerdas, George? Sí, ahí estaba yo. Venga. Vamos con el juego. Un poco de tensión. Sí. Al lado de Destiny Fam. Ok. Tres en back central. Destiny. Se ponen tres back centrales. Se abren hasta las torres. Sobre las torres en el 20. Empiezan a empujar Dorito 2. Del lado izquierdo de los Jesus tenemos el home. No alcanzo a ver todavía sí. Si hay torre o Dorito. Tenemos un Jester. Ya salió su central. Y dieron el punto antes de que tocara el buzzer. So, eso no quiere decir que no contó el punto. Es lo bueno de tener cocheo, porque si ves que ya no tienes jugadores, puedes tocar eso antes de que toquen. En vez de que agarren dos puntos, les das un punto. Y les das el punto. Pero, fíjate, hay una penalidad. Tienes que tener solamente un jugador de tu lado. Ok. Si no, te les dan otro punto. Pierdes, como quien dice. Ok. Pero tienes que tener un solo jugador para poder dar el punto. Okay. Y no te penalicen. No te dejen la penalidad. Okay. Ajá, penalizado. Sí, penalizado. Exacto. Tenemos. Si tanto involucras a los jugadores. Y al coach. El coach, exactamente. Y es el único coach que puede hablar. No pueden haber cocheo del lado de Dorito ni del lado de Snake. Solamente el coach puede estar del lado del Snake. Ajá. Del primero al 50 nomás. Excelente. Tenemos todavía 2 minutos 29 segundos en el juego. Ahorita me pasan los resultados. Empezamos. Muy bien los breaks por los dos equipos. Dobletean otra vez desde home. Del lado derecho tenemos. Del lado izquierdo tenemos Mike Paxson. Castecore está en el insert del Snake. Yeah, en el central, ¿a quién tenemos? Es Attack de Upshot. Oh, una penalización mayor. Lo sacan a 3. Eso es lo que tiene que hacer ahora. Fem Destiny tiene que tocar bajo para poder revivir a esos 3 jugadores que se acaban de sacar. Así es. Lo dieron el punto. Muy parece bien hecho. Que no alcanzó. No alcanzó. Los Jesus tienen 5 puntos y Destiny tiene 1 punto. Vamos a ver qué es lo que van a hacer ahora. Así es. ¿Qué te pareció el día que salimos a Mandala? No, amigo, pues la pasamos súper a gusto, da baile y vale.
Sí, ahí tenemos muchas fotos. A rato las van a ver por el Facebook y ahí se van a salir. A ver si las puedes poner en tu programa. Sí, amigo, claro que sí. Ahí tuvimos algunas fotografías, de, incluso de los muchachos del equipo que vienen de San Diego. ¿Cómo se llaman los chicos que estaban? Los Titanes, los Titans. Los Titans estaban ahí, baile y baile, se subieron al estrado principal, ¿no? Es su primera vez que estaban aquí en Cancún, por eso. Qué suave. Saludos a los OC Titans. Equipo de Orange County. Ok, vamos con el juego. Vamos con el juego. Y aquí vemos. Wow, sacaron a Snake. Tiene cuatro jugadores en el campo. Bueno, como cuatro jugadores en el campo. Acaban de perder a Katsikor. Tres jugadores lo tienen los Femme Destiny. Los Jesus tienen todavía uno, dos, tres. No alcanza a ver si hay un Snake. Siguen vivo. Van por el buzzer. Ya tenemos a Snake del lado de... Oh, de los Jesters. Snake 1, va a brincar. Oh, otra vez vuelven a dar el punto. Que okay, tienen los Jesters tienen 6 y Destiny tiene 2. Ok. Right now we got the Jesters, we have 6 points and Femme Destiny has 2 points. Los están listos como Arce. Ya queda 1 minuto 48 segundos en el juego. Still got time. Still 1 minute 45 seconds. 10 seconds. Vienen. Ahí vienen. Perfecto. Ambos equipos tuvieron muy buenos breaks. Oh, perdieron a Mike Paxton. Sí, estaba en el central, pero... Vieron pin check aquí del lado de los Jesters. Sigue disparando limpio. Tiene al home. Así es. Fíjate que los Jesters lo que han dado cuenta que sí saben tirar pintura. Son muy buenos. Son jugadores que tienen buena línea. Y eso les ayuda mucho. Uy, una penalidad. ¿De qué lado derecho? Rojo. 3-for-1. Acaban de dar el punto otra vez. Otra vez. Híjole. Queremos ver acción en el red zone. Queremos ver ese paso que lo estén toque y toque. Porque además están bien pues calculadas, o sea, están bien probadas, ya están. Sí. Tienen su perfeccionamiento, ¿no? Exactamente. Y fíjate que les ha gustado. Tenemos aquí a la pandilla de los speedboleros. Ajá. Que son principalmente todos son mexicanos, la mayoría. Sí, es un equipo hecho por la MPL. Ajá. Viene equipos de T-All-Stars, White Tigers y Mariposas Salvajes. Ajá. And Team, y se me hace que también viene de Black Mafia. Así es. Entonces, la verdad que la impresión que les ha causado el Red Zone, sí, es muy buena, ¿eh? Sí, qué bueno. Lo suave, yo he tenido la experiencia de jugar, me encanta mi jugar Red Zone. Lástima que no estoy jugando ahorita. Lástima, amiguito. Ya sé, pero está bien. Vamos a ver los breaks otra vez. Perfecto. Destiny Fame. Destiny, vuelven a perder. Tenemos dos centrales, back centrales. Se mueve uno. Bueno, ya perdieron los tres muy rápido. Sí. Como te digo, estos Jesters tienen buena línea, ¿eh? Wow. Ya no me le queda al home. Parece que sí, nada más queda home. Vuelven a dar el punto. Pues eso está ayudando a los Jesters poco a poquito. Cada vez que dan el punto, pues des un punto, pero pues ahí. Poco a poco. Preguntando. Y como dice, como se preguntando, se llega a Roma. Paso por paso. Todos los caminos, sí. Sí, hombre. A ver si eso les gusta, les ayuda a los Jesters. Ya tenemos 47 segundos. Okay, pues no sé qué le ha pasado a Femme Destiny, está jugando súper bien. Está jugando muy bien desde el temprano. Parece que, ya sabes, al último pierdes la cabeza. Pero vamos a ver. A lo mejor también es un poquito el desgaste físico, ¿no? Exactamente, pero fíjate, tienen jugadores profesionales. No quiero decir que no son malos, pero pues imagino que los Jesters son los que están. Lo que está viendo Mike Paxton, lo han sacado varias veces. Ese jugador es Snake, lo he visto jugar sorprendente todo el día. Lo han sacado en todos los breaks. Y eso es lo que afecta en Red Zone. Y fíjate, otra vez llegó. Lo revisan. Oh, esta vez sí llegó bien. Mike Paxton, perfecto. Oh, Mike Paxton lo sacaron de vez. Te dije. Están sacando Mike Paxton. Van por el buzzer. Lo tocó. Punto para Femme Destiny. 5 segundos. Ya ves, alcanzó a salir Mike Paxton. Se alcanza a llegar.
No llegó. Ya no llegó. Por otros. Ahora sí viene. Ahora sí viene. Se están recuperando. Destiny, perfecto, está listo. ¿Ya ves cómo te das cuenta? Están disputando que toque el base, pero nadie pudo, nadie salió. Los Jesus sí dan el punto. Wow, hubo mucho acción ahora sí. Lo que queríamos, hasta nos hicimos bolas de qué está pasando. Vamos a ver ahorita cuánto el puntuaje, cómo nos puso. 8-7. Viene 8 gestures, 7 fem. Gestures. Ok, perfecto. 8 points, gestures, 7 points. Destiny. Okay, and still got 12 seconds on the game. It's gonna be fun right now. They're gonna run all to the buzzer. We'll see. Van a correr todos al vaso. Esto va a estar suave. Vamos a ver. Vamos a verlo. 12 segundos en el juego. 12 segundos. Viene Mike. Se abren. Va sobre el snake. ¿Qué te dije? Iban a ir todos. Van por a recoger, proteger el buzzer. Si lo toca. Oh, lo tumbó. ¿Qué pasó? Un punto. Vamos a ver qué pasó. ¿Jester se lo lleva? Jester se lo lleva. Vamos a ver. Por un punto se lo llevó Jester. Wow. Es increíble. 12 segundos. A lo mejor eso pudo haber sido algo que lo empujó, tiró y porque venía otro compañero a tocar el buzzer. Ajá. Pero como lo empujó, lo tiró, no alcanzó a agarrarlo. A veces es muy malo aventarte y tocar el buzzer de esa manera. Sí, porque acabaste arrollando. Sí, se anda arrollando. Pues estuvo muy bueno, Me gustó, me gustó. Los gestos pasa a la final. El enfrentamiento fue muy rápido, 12 segundos. 12 segundos. Pero era una intensidad. Ahí vemos que, bueno, ahí están pidiendo una aclaración. Estuvo a toda madre. Así es, amiguito. Pues te voy a dejar. No, pues muchas gracias por estar conmigo. Te lo agradezco, George. Aquí. No, sigan a TV Gocha.